Ah, Lola, Pokébamers. Tal vez no lo esperabais, pero por petición popular, a través de una encuesta que he realizado por Twitter, esto es lo que toca para el día de hoy. Seguramente esta sea la última porque ya me ha costado encontrar algo equiparable en dificultad a lo que ya vimos en la parte 1. Si queréis participar en este tipo de encuestas o estar al tanto de estas cosas, como de otras, como que se ha roto mi 3DS, tenéis en la descripción tanto la página de Facebook del canal como el enlace a mi Twitter en la que os puedo leer rápidamente. Como siempre, si os gusta el vídeo, suscribíos si no lo estáis y dejad un gran me gusta para hacérmelo saber. Recuerdo que los cines que comentaremos hacen referencia al sistema SOS o auxilio, porque obviamente existen otros métodos de obtención como el método de Masuda, que iguala la obtención de Shinies en todos aquellos que pueden criar. Sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Y antes de pasar a los números, quiero hacer una mención especial. Esta está dedicada a Oranguru y Pasimian, cuyos Pokémon que a pesar de hacer uso del sistema SOS, nunca llaman a uno de su misma especie, lo que implica que solo se puede conseguir en su forma variocolor una vez te sale salvaje, y ellos ya de por sí tienen un rato de aparición del 5%, así que no sería nada fácil de conseguir uno de estos. Esto lo comprobé en una cadena de 30 aproximadamente. Es posible que sí acaben llamando a alguien de su especie, pero de ser así sería con un porcentaje muy bajo, lo que lo convertiría en el top 1 de este vídeo. Número 5. Pyukumuku. Este Pokémon en principio no sería ningún problema atrapar en Shiny, de no ser por su habilidad Revés. Esta habilidad hace que el que debilite a este Pokémon pierda tantos PS como tuviera Pyukumuku antes de ser debilitado, lo que aunque no dificulta en exceso el proceso, sí lo ralentiza, ya que obtendrás que gastar dos turnos, uno con falso tortazo para dejarlo un PS para que cuando se debilite no le quite tantos PS a tu Pokémon, o si prefieres debilitarlo de un turno, necesitarás llevar un buen botiquín o movimientos curativos, como respiro, síntesis y cosas así. Así que hagas lo que hagas, vas a perder más tiempo que con otros Pokémon. Número 4. Pokémon climáticos. En estas versiones, además de Pokémon que pueden salir de día o de noche, también hay Pokémon que pueden salir al combate dependiendo del clima que haya. Estos Pokémon normalmente solo salen como refuerzo de otros, así que son difíciles de conseguir ya en su aspecto original. Hay ciertas zonas en las que además surge más de un Pokémon por clima, como es el caso de Cashform y Gumi, dos Pokémon que aparecen como refuerzo durante la lluvia en el mismo lugar, la jungla umbría. Por lo tanto, si te enfrentas por ejemplo a un Fomantis y está lloviendo, podrán acudir al auxilio tanto Fomantis como Gumi como Cashform, siendo este último el que menos posibilidades tiene. Si además los queremos en un momento concreto y en el mapa no está el clima, estaremos obligados a generarlo nosotros mediante habilidades o movimientos, tales como Llovizna, que tienen Peli Peripolitón, o Danza Lluvia, que es una MT que pueden aprender una gran variedad de Pokémon. Lo malo de este movimiento es que posee pocos PP, así que es mejor esperar a la lluvia natural del mapa o estaremos obligados a estar cambiando o haciendo el movimiento de clima, que seguramente nos acabe consumiendo objetos que restauran PP, tales como las bayas Zanama, que son las más rentables ya que se pueden cultivar, a diferencia de éthers y elixires. Número 3. Pokémon suicidas. Y es que hay Pokémon que prefieren debilitarse y ser libres a que tú los captures. Entre estos casos se encuentran varios ejemplos. Riolu es uno de ellos, y lo malo de este es que tiene complejo de mártir, porque a la mínima utilizará el movimiento sacrificio, de tipo lucha, el cual hace debilitarse y restar tantos PS como tenía el rival, tal como la habilidad de Pyukumuku. Otro ejemplo es Minior, que conoce el movimiento autodestrucción, y básicamente explota, y te quedas sin poder hacer nada. Es cierto que estos movimientos que hacen que se inmolen se pueden evitar, pero para ello deberás pensar bien estrategia a seguir antes de ello. En el caso de sacrificio, bastaría con tener un Pokémon de tipo fantasma, ya que a este no le afectará el movimiento de tipo lucha, al menos por parte de Riolu, que no me he encontrado con ninguno con profecía. En el caso de autodestrucción, se puede evitar con la habilidad humedad, una habilidad que conocen algunos Pokémon como Golduck, Quagsire o Politoed. Lo malo es que nadie con humedad puede aprender falso tortazo, pero siendo un Pokémon roca que aguanta muy bien este ataque, a lo mejor no lo echas tanto en falta. Y hablando de Politoed, este Pokémon puede salir como refuerzo en clima lluvioso, tal como hablamos en el puesto anterior, como refuerzo de Poliwag en el Parque Malí. Y tal vez os preguntéis, ¿por qué lo meto en este y no en el anterior? Y es que a pesar de que si no hay clima lluvioso no te va a aparecer, si da la casualidad que llueve o lo busques precisamente él por no querer buscar una roca del rey para evolucionarlo, este te podría salir Shiny, pero hay un riesgo añadido, y es uno de los movimientos que tiene aprendido. Estos Politoed salvajes conocen el movimiento Canto Mortal, que hacen que se debiliten todos los Pokémon que lo escucharon
Pokémon en 3 turnos, así que si te sale Shiny, como si no, deberíais tomar medidas para que él o el Pokémon aliado no se debiliten, ya que si en el primer turno ya decide hacer canto mortal, te podría fastidiar una cadena larguísima, o debilitarse a sí mismo. Mi consejo es que nada más entrar al campo, lo durmáis con esporas o lo debilitáis, si no es Shiny o no lo estáis buscando, ya que podría poneros contra las cuerdas en vuestra cadena, o tener que tirar de Master Ball, ya que si el Politoed si es Shiny y tenéis esa mala suerte de que tire el canto mortal en el primer turno, una vez os deshagáis del aliado, tendréis 2 turnos extra para atraparlo, porque luego se inmolaría. Siempre se puede evitar con las medidas adecuadas como os he dicho, así que tened siempre en cuenta lo que queréis antes de buscarlo. Número 2. Smeargle. Este Pokémon podría estar perfectamente en el puesto anterior, pero he querido dedicarle uno específicamente a él, ya que por desconocimiento suele ser un Pokémon complicado de buscar en Shiny mediante cadenas de auxilio. Este Pokémon posee un movimiento único, conocido como Esquema, lo que hace es aprender cualquier movimiento que haya visto antes, salvo Brecha Negra, que ahora ya solo funciona en Darkrai. Si se moviera primero o usarais Nerviosfera antes de hacer nada, este Pokémon usaría su único movimiento y punto de poder, quedando a cero y golpeándose a sí mismo hasta debilitarse. La única forma de conseguir atrapar a este Pokémon mediante cadenas de auxilio parece ser mediante el movimiento Reciclaje, lo que hace que reutilices un objeto que has utilizado previamente. Este, al aprender Reciclaje, deberíais utilizar el movimiento Lanzamiento, que debería lanzar una valla Zanama, que le recuperaría 10 puntos de poder. Con lo cual, cada vez que utilizara Reciclaje, recuperaría 10 puntos de poder del mismo y nunca se le agotarían, y podrías centrarte en debilitar a los aliados que llame. Aunque una vez aparezca el Shiny, deberías fijarte en qué utilizar para debilitar al aliado, puesto que ese Smeargle lo aprenderá y los esquemas que aprende son limitados, a 1 cada 10 niveles, desde nivel 1 a 91. Número 1. Salandit hembra. Si os preguntáis por qué el hembra y no el macho, es porque solo la versión hembra puede evolucionar a Salacel, lo que hace que obtenerlo en su versión macho no sea para nada útil, solo como decoración, ya que todavía no hay ninguna forma legal para cambiar el sexo del Pokémon, ni creo que lo haya nunca. Y tal vez penséis, pero es tontería que esté en el número 1, ¿por qué lo pones aquí? Simplemente habrá 50% machos y 50% hembras. Pues lamentablemente no es así, ya que solo el 12,5% de los Salandit son hembras, el otro 87,5% son todos machos, lo que equivale más o menos a que de cada 10 Salandit, uno de ellos sea hembra. Si además esto os pareciera poco, el que disminuya su posibilidad de aparición gravemente, también puede envenenar a cualquier Pokémon con su habilidad Corrosión, da igual si eres acero o veneno, lo que podría decirse que añadiría la dificultad de Pikumuku o un poco más, puesto que vas a tener que gastar turnos no solo en recuperar puntos de poder, sino también recuperando PS y estados alterados, lo que en ello se incluye un alto gasto de dinero del juego. Y bien, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis conseguido a uno de estos Pokémon? ¿Lo intentaríais sabiendo las estrategias que deberíais seguir? ¿O preferís el método Masuda? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones y experiencias. Entre los comentarios que hayan hoy y el lunes, sortearé un Trumbic Shiny, ya que me salió probando lo que os comenté en la mención especial. No vale para competitivo, pero un Shiny siempre se agradece, ¿no? Además, lo podréis evolucionar a tu canon. Así tendréis al Pokémon variocolor con más cara de mala hostia de todos. Y esto es todo por hoy, así que yo me despido. ¡Alola, Pokébamers!